onda, pareja? Pues, ¿qué crees? Que mis chalanes nomás no dieron el ancho y tuve que agarrar las riendas de mi programa. Y voy a estar haciendo una serie de entrevistas a pura gente importante así como yo. Y hoy empiezo con un lagunero exitoso. Toca la lira magistralmente. Y que su fama va subiendo más rápido que la espuma de una cerveza caliente. Ya se empieza a codear con los de arriba. Él es músico, compositor, arreglista y llegado directamente desde la ciudad de Francisco y Madero, Coahuila. Mi amigo, ¿qué digo mi amigo? Mi hermano, Iván Black. Hombre, pues muchas gracias por abrirnos aquí la puerta de tu estudio. Está muy bonito, la verdad. Ahí nada más te encargo que cuando nos vayamos le des báscula al Pedro, porque ese cabrón sí te anda chingando una lira. Hables hace rato. No, hombre, muchísimas gracias por la invitación y qué chido está que andes por acá, mi hermano. Ya sabes que para mí es un placer platicar con toda la banda lagunera y la banda santista, ¿no? Es un honor. Muchas gracias. A ver, primera pregunta. A ver. Nombre real de Iván Black. Mi nombre real, Iván Flores. No tiene mucha ciencia. Iván Flores. Soy de la familia Flores de allá de Madero. Pregunta número 2. ¿Cómo fue tu niñez? Mi niñez fue muy, muy chida, porque tengo como todos los primos. Son un chingo de primos. Y pues, pasábamos desde mis tíos y mi papá tiene. Entonces nos la pasamos en los camiones, en la labor con mi hijo, de repente el algodón, y teníamos que bajar el de los camiones. Estaba ahí entre el básquet, el taekwondo, los camiones, los regaños de la abuela y toda la onda. Estuvo chido. Y luego que allá en Chávez se daba muy buen algodón, ¿verdad? Ah, me acuerdo del despepite que estaba ahí en la entrada. ¿Qué? Ya después le agarraron los... Bueno, ya sabemos quién. A ver, pregunta número 3. ¿Cómo nace el gusto por la música? La música estaba en todos lados ahí en mi familia. Como digo, como todos son camioneros y el que salía más es mi jefe, pues ahí con él escuchaba un chorro de rolas. Y lo que me acuerdo mucho de mis tíos, que ellos escuchaban una estación que se llamaba La Pantera. Y salían puras rolas de rock clásico. Ahí escuchabas Hold the Line de Toto, escuchabas Whitesnake, AC/DC, escuchabas muy buenas rolas, Queen, ahí escuché Queen. Y pues con la familia, más que nada, tengo unos tíos que tocan, que tienen una orquesta y tocaban rolas de Raycon y estaba pues ahí. No directamente con músicos, pero sí escuchando un chorro de música todo el día. ¿La orquesta era de JJC? Pero JJC, perdón. ¡Ah, cómo no! Recordar al profe Julio Flores, que en paz descanse. Mira qué bien, esa no me la sabía. Y mira que yo sé todo, ¿eh? Oye, mi Iván, ¿cuándo decidiste que te querías dedicar al 100% a la música? Ay, cuando... Yo, la neta, estudié ahí mi carrera y salí y estuve trabajando, pero todo me lo pagué cantando. Entonces ya cuando se puso fea la cosa aquí con la inseguridad, ya dije, ah, me voy a dedicar mejor a la música. Si me van a dar un balazo, pues que me lo den con la guitarra. No con la cámara, yo era corresponsal de Milenio. Y ya renuncié y ya pura música. Ahorita me preguntan, ¿tienes otro trabajo? Y yo, no, hombre, con lo de la música tengo. O sea, tengo que promocionar mi propia música, hacer mi agenda, ensayar, buscar a los músicos para cada presentación. Entonces, ya desde ahí un trabajo realmente completo. Hace como unos 10 años más. Dedica 100% a la música.
10 años que se soltó todo ese desmadre, ¿verdad? Bueno. Oye, Iván, musicalmente hablando, ¿a quién admiras? Ah, pues un chorro de gente. Un chorro de gente. Desde creadores, o sea, compositores laguneros, me gusta mucho lo que hace Miguel Luna, lo que hacen, que es lagunero, por cierto. De compositores, ole, Horacio Palencia, y luego ya hablando en términos generales, pues siempre fui fan de Jackson y de sus músicos, y ya tuve la oportunidad de conocer a varios, al baterista Jonathan Schubert, y Schubert. Y pues era de la juventud, imagínate, era sus músicos, ya tocó buena experiencia. Y tengo muchos ídolos, tengo muchos, muchos músicos que me gustan. Todos, yo. Oye, Iván, a ver, hasta ahorita, ¿cuál ha sido tu mayor logro en la vida? Yo creo que el que viene, ¿no? Siempre dice. El mayor logro es el que va a venir a pe. Porque si nos quedamos en el pasado, eso lo aprendí de un buen de Brasil. Siempre le preguntamos que cuál era su mejor concierto y el que viene. Es igual, yo el mayor logro el que va a venir a pe. Porque si me quedo en los pasados, pues no. Ahí me voy a pasar. Oye, por cierto, ya vi que por ahí Julián grabó una canción tuya, ¿verdad? Una canción mía, la acaba de sacar hace un mesecito. Sacó una rola que se llama Tenía Razón. La acaba de lanzar. Y pues esperemos que sea, si no el siguiente sencillo, de perdido el tercer sencillo, por ahí del veranito, ¿no? Para que toda la banda la escuche. Si no, ya la pueden buscar en YouTube. Tenía Razón, Julián Álvarez. O en su concierto online que dio el 7 de marzo. Ay, ese mi chulión. Oye, Iván, en la vida, ¿quién es tu más grande ídolo? Voy a chapear ahí, voy a decir como Brad, el de los Patriots, mi papá. La neta, no le voy a copiar, pero es que es la neta. Siempre, cuando es niño, yo ídolo, y lo sigue siendo. A veces yo, de que trabajas un chorro, y no tengo una casa como la que él hizo. Yo digo, no mames, ¿cómo le haces? Entonces, es el mayor ídolo por él. Barro que siempre está ideando, haciendo cosas diferentes. Ya me dice que ya es un trailer y comprar otro nuevo, es lo más largo, es mi ídolo. Yo, ni a mí se Oye, pues está cabrón así como mi papá. Mira, tuvo 18 hijos. me Renacotita. ¿Y con la misma? ¿Sí? ¿Qué le falta a Iván Black hacer en la música? Falta, ¿no? Pues me falta hacer muchas colaboraciones. A mí me gusta mucho tocar con diferentes músicos. Ahorita estoy haciendo una canción con un compa rapero que se llama Rentería, que es precisamente de ahí de Chávez. Es un chavo con mucho talento y y pues bueno, eso es lo que estoy haciendo ahorita. Y además con otros músicos, ¿no? O sea, otros músicos a lo mejor más famosos, pero yo en realidad no me baso en la fama, me gusta, me baso en el talento. Eso es lo que me falta, hacer como más conexión con más músicos, hacer más cosas. Oye, Iván, si tuvieras la máquina del tiempo,
¿A qué época o momento de tu vida te gustaría regresar? Ay, pues. Una pregunta. Ah, no sé. A lo mejor algún viaje con mi mamá, algún momento de ahí de cuando nos íbamos a la quinta de Durango. Nos subíamos todos en el camión y poníamos la mitad, porque era un corto grande. Entonces, bueno, y poníamos la mitad de colchones y la mitad de sillas, y al final un chico de nieve y refrescos y toda la onda, y unos 2, 3. Creo que ese sería de los momentos. ¡Qué padre! Oye, Iván, ¿qué personaje de la historia te hubiera gustado conocer? Personaje de la historia. Ah, tal vez a Nikola Tesla, que está muy loco, como yo. También desarmo muchas cosas. Pero pues ese vato estaba pesado. Hubiera sido interesante conocerlo. A lo mejor no habláramos mucho, pero tal vez. ¿De qué se arrepiente Iván Flores? Así mero como está. Así mero como me he venido yendo, sí, pues ya ni para qué se hace para atrás. No, de nada. Para atrás ni para agarrar vuelo. ¿Qué representa para ti ser lagunero? La unión para mí representa pues todo, mi familia, mis amigos, mi escuela. El otro día me decía, ah, tú no, es que apenas te estás colgando de la fama de los que son de Chávez. Y luego, ah, soy el vivo de Chávez. Tú no eres de Chávez, Chávez es tuyo. Yo no soy de Chávez. Y es representa a todo, mi familia, mis amigos. Y hay mucha gente me dice, ¿por qué no me voy de aquí? Voy al DF, voy a California o así. Y sí lo he pensado, sí he estado en el DF muchas veces y trabajar, y pero siempre voy y vengo. Porque pues para mí puedo cambiar de la familia. Entonces, voy a trabajo, hago lo que tengo que hacer y te regresas a la familia. Entonces, mi casa es la laguna. Así es el rollo. Y ahorita con las nuevas tecnologías ya podemos estar en todos lados. Ahora ya hacemos conciertos online que podrías verlos desde cualquier parte del mundo. No necesitas vivir en la Ciudad de México, no necesitas vivir en Estados Unidos. Puedes vivir en la luz y seguir jalando. La pregunta más importante y más difícil. ¿Carne asada o discada? Carne asada, compadre, ni discada ni que fuera fuera. No, la discada. Ahí está el buen Charlie Brown y mis primos de allá del Lerdo. Se avientan una discada bien chida. Pero sí, no, yo soy de carne asada. O sea, ahora, en este año de la pandemia, me compré mi asador. Y nada más por practicar, lo prendí a cátedra. ¿Qué cortecitos? No, yo pura ya los cortes no me salen bien. No, me he inventado unos cherries y unas cositas ahí. Y de repente estaba ahí en New York. Chorri, para que sobren huesitos para el perro, ¿ah? ¿Qué más? Oye, antes de irnos ya, la última pregunta. No sé si ya notaste mi trono, que yo también toco la lira. Y tengo guarros. Ahora andas muy serio, andas así muy, andas muy, ¿cómo se llama? Muy solemne. Yo pensé que cuando te salió tú, y así, ¿no? Cosas más, cosas más acá, pero andas muy profundo hoy. No, no, no. Es que hay que chambear también. Hay que ser todo un profesional. Muy bien. Última pregunta. Si pudieras ser un superhéroe, ¿quién serías y por qué?
Ay, ay, yo siempre he sido fan de Batman. Ya, sería Batman. Porque ya vimos que se puede resolver todo con dinero. Oh, no, no te creas porque no, no, oye. A ver, quítate los lentes. ¡A huevo! ¡Así no te conozco! ¿Quién eres? ¡A huevo! No, fácil. ¡A huevo, carnalito! ¡Eso es todo! No, sería más. La neta, sí, está chido. Le parte la madre a todos, pero soy más bad. Yo salgo de noche, mi camioneta es negra. Me falta el billete nada más, pero sí es una. Y unos 200 cigarros para que se te haga la voz igual. Sí, Oye, Iván, pues muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu estudio. Eres mi padrino en este proyecto. primero, ahorita te doy una patada. Me vas a hacer llegar hasta la casa. No, hombre, muchísimas gracias. Como te digo, eres mi padrino. Y la verdad estuvo muy chida. Te reitero mi agradecimiento. A la orden. Y decirle a la raza que próximamente van a estar habiendo más invitados. ¡Vámonos!